Veo que te alistaste. Sí, pero no le dije nada a nuestros padres. No estarían de acuerdo, no me hubieran dejado ir. Y sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Qué hay de nuestros mandamientos? En la guerra no se trata sobre asesinato, se trata sobre proteger. Muchos de los chicos de la iglesia irán. Hay una guerra y necesitan hombres. Trabajar en un taller mecánico no salvará este país. ¿Qué quieres decir? Yo también me enlisté. ¿Tú? ¿Enlistarte? Por favor, no eres apto para esta guerra. No puedo hacer otra cosa, Hal. Todos los demás lo estaban haciendo. Tú lo hiciste. Tú no eres como los demás. Tú no eres como yo. Los demás saltan y toman decisiones sin pensar. Tú tienes que sentarte a meditar y rezar por todo. No podrás vivir contigo mismo si vas. No podré vivir conmigo mismo si no voy. Voy a ser médico. Esa será mi forma de servir. ¿Ves? Ahí lo tienes. Meditas todo. ¿En serio crees que esta guerra va a acabar contigo? ¿Con tus ideas? Bueno, será difícil. Será difícil, no, será imposible. Déjame ver si entendí. ¿Eres un objetor de conciencia y te enlistaste en el ejército? No soy un objetor de conciencia, más bien soy un colaborador de conciencia. Esta guerra no necesita un objetor de conciencia, necesita hombres. Ya te lo dije, seré médico. Mientras otros estén tomando unas vidas, yo estaré salvando otras.